Loudly and clearly. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. You can beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President. I'm better. I wouldn't have picked Vice President Trump to be vice president, but I think she's not qualified to be president. Ahí bueno, están claro, las equivocaciones están del presidente. Así es, habló Donald Trump porque lo mencionó y no se negó a hablar. Sabemos que Donald Trump no tiene red social Twitter porque se la bloquearon hace mucho tiempo. Entonces habló a través de otra plataforma, pero quiero que vean lo que dijo porque le contestó a Joe Biden, que recordemos que es su competidor principal. Tenemos la placa para compartir lo que dijo Dale. Donald Trump sobre Joe Biden. Ahí, miren, el corrupto Joe comienza su conferencia de prensa de Big Boy diciendo: no habría elegido al vicepresidente Trump para ser vicepresidente si pensara que ella no estaba calificada para ser presidenta. Recordemos que Joe, en realidad, Joe Biden, lo que quiso decir era que no habría elegido a su vicepresidenta actual para ser claro. su vicepresidenta si no estaría calificada para hacerlo. Sí. Pero se confundió y dijo claro. Trump en vez de decir el nombre de su vicepresidenta. Todo y ahí esto... le dice: buen trabajo, Joe, como claro. una forma... chistosa quizás para todo esto se hizo viral en las últimas 24 sí. horas. Así y es, se está recorrió poniendo el mundo, ¿no? Más caliente esa campaña, ¿no? Totalmente. De cara a la presidencia. Así es. Las próximas 5 de noviembre sigue... son las elecciones, así que ahí veremos claro. cuáles serán los resultados. Y muchas críticas al estado de salud del actual presidente, ¿no? Es que esto despierta los rumores claro. del estado de salud del actual presidente, porque este es un error de los muchísimos que ha tenido en su época presidencial, ¿no?